De acuerdo al informe mundial de la UNICEF, cerca de 50 millones de niños en todo el mundo han venido atravesando las fronteras, y esto es una cifra verdaderamente desproporcionada. Como bien lo mencionabas, nuestra región está padeciendo en este momento de un grave problema. Hay fundamentalmente tres focos preocupantes de flujos migratorios. El primero, el más grande y el que está generando la mayor crisis humanitaria que ha tenido nuestro hemisferio en toda su historia, es la que proviene de Venezuela, fundamentalmente asociada a problemas políticos, a un régimen que ha desplazado obligadamente a su gente. El segundo foco es América Central, particularmente lo que llamamos el Triángulo Norte. Ahí vemos serios desplazamientos por razones de miseria, de hambre y de violencia. Y finalmente, los países, algunos de los países del Caribe, que son desplazados por razones del cambio climático. En todos ellos, los niños están altamente expuestos y estamos obligados a brindar una respuesta ante estas situaciones.